Idea. Vale, ahí hay un montón de robots. ¿Podría atropellar a los robots? Me daré el gustazo de atropellarlo a todos. Ahí lo vuelven a reparar. ¿Y este coche también me lo puedo llevar? Sí, mira. Otro que me puedo llevar. ¿Y por qué hay aquí algo para grabar? Y si tengo que ir hacia... ¿Ves? Tengo que ir hacia atrás, 300 metros hacia atrás. Entonces, ¿por qué aquí hay una carretera? Y tanto coche. ¿A dónde me lleva esto? ¿Quizás hasta aquí? Polígon 6. Fui al primero, fui a Polígon 1. Pero no he ido a ningún otro. Vale, si sigo por esta carretera puedo ir por el puente y llegar hasta aquí. Me encanta, me estoy cargando los coches, porque fíjate cómo está ya el coche. Lo estoy rompiendo, pero bueno, hay coches por el camino para llevarme. ¿Por qué la vaca me la marca? No, no se puede hacer nada. Граждане и гражданки СССР, встречайте косметику Polymar. Она изготовлена из химически чистых ингредиентов на основе синтетического полимерного вещества. Никакой органики. Чистая, здоровая химия. Косметика Polymar – это новое слово в ежедневном уходе за собой. Наше жидкое мыло не сушит... Vale, ¿y este qué sitio, eh? Нейка кремов... Ah, aquí hay otro. El Polygon 9. Que no sé si me estoy yendo a sitios que no debería. El embarcadero ya ha estado. La arena ya estuve. Que me da a mí que me estoy metiendo en sitios que no debería estar. Косметика Polymar смывается обычной водой, а удаляется исключительно с... Что пошло? Что пошло? Что пошло? Что пошло? Обеспечивающий... Se van arreglando el coche, me da a mí.
Ah, no, estaba arreglando el... Quiero dentro. Lo estoy pasando por encima. Espera, lo voy a dejar ahí. Ahora, lo atropellé. Está debajo. Vale, ¿a dónde quería ir yo? Me he pasado. Oh, me he pasado tres pueblos. Esto es el embarcadero. Ha sido un placer trabajar contigo, Mayor P3. Por desgracia, van a matarte enseguida. Mira, ahí vienen a matarme. Porque claro, tengo el nivel 2 de alarma. Vale, creo que es aquí. Ah, hay que entrar por el polímero. Vale, ya es nivel 1. Y esto me lleva hasta aquí. Me he vuelto a pasar. No es aquí tampoco. Claro, es que mientras me persiguen, no puedo estar mirando el mapa. Vale, pues es aquí. Se supone que es aquí. Ah, no, hay que entrar por allí. Es allí. Ser mayor, Arm. Vale, me voy a llevar esto, lo dejo.
esto también. Y me voy a llevar lo de siempre. A ver, y este me deja. Autorización, mayor. Guardando datos. Bueno, no se entra por aquí. ¿Dónde estará la entrada? ¿Puedes saltar esto? Ah, ahora. Vale, yo creo que ya voy a volver. No he encontrado lo que yo buscaba. Quizá más tarde pueda encontrar eso. ¿Me vais a dejar en paz o qué? Tanta animosidad al camarada Stockhausen. ¿Lo puedo pasar? ¿Por qué odio a los cobardes? Antes. Iba marcando el paso por Berlín. ¿Puedo pasar? Estos son rayos láser. No puedo pasar. Del todo justo. El camarada Stockhausen era médico y científico durante la Segunda Guerra Mundial, catedrático de medicina. ¿Por qué lo defiendes? No me cae bien, ¿vale? Me da igual lo que fuese. Odio. ¿Cómo vas siempre por ahí, apurado y comiéndole la polla al jefe? No le des más vueltas. A ver, me he metido por donde no era. Creo que voy a tener que dar toda la vuelta. Volver a pasar otra vez por el puente. Ay. Y todo por querer. Por querer ir a estos sitios que me queda. Por ejemplo, en este me quedan dos. Este me queda todo. Claro, es que los demás, ¿no? Es que me quedan todos los. Todos los diseños por desbloquear. Pasado ahí. Que ya está hecho polvo.
Vale, entonces tengo que volver. ¿Por dónde he venido? O sea, entrar por aquí y llegar hasta ahí abajo. ¿Habrá una manera más fácil de bajar? No, si me tiro... Uah, es que si me tiro desde aquí me da a mí que el agua no me... No va a amortiguar la caída. Creo. ¿Y ahora por qué no puedo entrar? Hay 5. Bueno, había 5 marcados. Y esta puerta está cerrada. Sigo sin saber para qué sirve el botón este. No veo que se mueva nada, ni que se abra ninguna puerta. Casi me caigo. Vale, pues no puedo seguir. Entonces, ¿o hay una manera de bajar? Ah, mira. Si salto y me meto ahí. Pues ya está. Así es como puedo bajar. Situación es crítica. Sí, si me hubiera tirado, seguro que el agua se amortigua. Hay suficiente profundidad. A ver. No te atasques. Qué susto, ya decía yo. Es un ascensor, ¿no? Creo. Vuelve al vestíbulo. Vale, ¿y todo esto de dónde han salido? Thank you.
manda aquí? Ya estamos otra vez. No sé por qué. Porque atraviesan las paredes los. Cualquier cosa atraviesa las paredes. Los láser atraviesan las paredes. La electricidad atraviesa las paredes. A ver si esto sirve. Pues sí. Vale, ¿y esto para qué? ¿Para romper, para abrir esa puerta y romperla o qué? Vale, ya que estoy aquí, abrir esta puerta. O sea, para hacer un puente. Básicamente, todo este jaleo es para hacer un puente. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tereskova, ¿me recibes? Sí, querido camarada. Se ha restablecido la comunicación. A ver, ¿por dónde anda tu cabeza? Mi cabeza está donde tiene que estar. Pero la cabeza de Claire andará por la planta en la que estás. Como dije antes, algo la está aplastando con una fuerza abrumadora, como una migraña, o una excavadora, o una montaña entera. Que sí, que lo entiendo. De tanto quejarte también me estás dando migraña. Voy a buscarla. ¿Qué va a ser mayor? ¿Armas o habilidades? Vale, armas... Y habilidades no sé si podré... 152, pues no está mal. Parece un laberinto para niños. Va a ser pan comido. Ah, tengo que mover la bola hasta dónde. Ah, hasta ahí. Vale, pues nada, vamos desde aquí hacia atrás. Aquí no. O sea, es por aquí. Por aquí. Por aquí.
Pues ese es el camino. Eres un chisme muy inquieto, ¿no? ¿Cómo te hago girar, eh? Anda, creo que ya sé. Ay, vale, esta parte es la... la que va a ser más complicada. No, ahí no. Es que hay que meterlo en medio. Ahora sí que sí. Vale, y ahora este también va a ser un poquito complicado. Yo creo que caiga poco a poco. Ahora, no. ¿Tienes la menor idea de lo que estás haciendo, Mayor? Sí, sé lo que estoy haciendo. Ay, un segundito. ¡Lo tengo! ¡Fetén! ¡Chupado! Ahora tengo que ir saltando. El sol iluminaba la corrupción oscura, como para cocerla a punto y devolver en céntuplo a la inmensa natura lo que... Vale, saltando, pero ¿por qué? Y el cielo contemplaba el fatuo despiezado cual flor abrirse sin querer. Era tal el hedor que en las hierbas... No sé hasta dónde tengo que llegar. Creíste al fin desfallecer. A ver, vamos a darme una vueltecita por aquí. Entre podrido, fuente de negros batallones de larvas que emanaban como espeso fluido. Es para llegar simplemente hacia el otro lado, porque está... No me digas que es por eso. Aquello bajaba y ascendía, o chispeante se impulsaba. Se diría que el cuerpo que un bar... Tan difícil es saltar estos trozos. Y aquel mundo extra, sí, es eso. Está bloqueado. Como de agua que fluye y para llegar al otro lado, a la puerta que está aquí, hay que atravesarlo por las nubes. Vale, pero también tenemos unas escaleras. Se borraban y eran un sueño apenas. Un esfuerzo de avance lerdo, el lienzo que el artista concluye a duras penas, abandonándose al recuerdo detrás del pedregal. ¿Y la cabeza es esa? Que respiaba la horrible carroña. Esta es la cabeza. Y ávida de un pedazo que... ¡Sí! He encontrado la cabeza, pero hay que seguir adelante. Charles, ¿sabes cuánto tiempo nos queda? No lo sé con certeza. Pero está claro que no mucho. ¡Por fin! Tengo todas las piezas. Ahora sí. Espérate, ¿qué me estás contando? Que esto baja. Si me sumo encima de una, baja. Y ahora me... ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a empezar otra vez? Sí. Eso no lo había tenido en cuenta. Pues hay que ir rápido. Vale, a ver, antes de hacerlo... Si llego hasta aquí, no creo que pueda llegar hasta estas que están aquí.
que saltar aquí, intentar agarrarse, no sé. Creo que eso no era lo que había que hacer, pero bueno, me vale. ¿Has activado el modo de maniobra militar? El cóndor de Molotov va a aterrizar. Está todo preparado. Voy a hacerlo ahora. Rápido, date prisa. Solo tienes un par de minutos. Guardando datos. Ese no está muerto todavía. Y ese tampoco. Eso, dos sí. Eso de que atraviese las paredes me mata. Literalmente. Que ya está. Vale, ya que estoy aquí, le voy a decir a la profesora o a la guía que he encontrado a los estudiantes. ¿Qué era cuál? ¿Dónde estaba? Abajo, era abajo. No, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hola. Creo que era esta, ¿no? No, esta era la psíquica. Guardando datos. También me falta... Ah, no. Iba a decir, me falta uno de estos. No, no, lo encontré. Estaba aquí. Ya no me acuerdo dónde estaba la guía. Aquí no era. Pues nada, no me acuerdo. Le voy a poner la cabeza. Vale, instalando la cabeza.
Doble 2, 7, 9, 9, 1, 0, 0. A despertarse. Buenos días. Gracias. Están todas las piezas montadas. ¿Ahora qué? Autorreparación completada. Lista para el servicio. Gracias, camarada. Iniciaremos la secuencia de lanzamiento. Primera secuencia del código de lanzamiento generada. Confirma que las secuencias coinciden. Segunda secuencia generada. Las secuencias de lanzamiento coinciden. Iniciando cambio de modo de la VDNJ. Nuevo modo simulacro militar. Parece que lo conseguimos. Gracias, señoras. Gracias, querido camarada. Por favor, camarada Molotov, créeme. Esto no es seguro. ¿Sigue habiendo peligro? Me dijeron que todo estaba bajo control. Hubo una incidencia menor, pero el mayor Nichaev, perdón, el agente P3, la ha conseguido solventar. ¿Y cómo la ha solventado? Hay sangre por todas partes. No es sangre. Es pintura. Camarada Sechenov, estás jugando a un juego peligroso. Saludos, camarada Molotov. No te entiendo. ¿Qué juego? Ya sabes de qué estoy hablando, camarada Sechenov. Tu avería aislada es una catástrofe a nivel mundial. Tus robots están en modo de combate. Hay incontables víctimas humanas. ¿Continúo? Sí, por favor. Pero antes, me gustaría saber de dónde has sacado esta información. De Víctor Vasilievich Petrov. Además de ser un ingeniero excepcional en robótica, es un honrado ciudadano de la Unión Soviética. Eso era antes. Ahora es el preso número 230385, condenado a servicios a la comunidad en el complejo Babi. Por orden tuya. Es una violación directa de la legislación soviética. Es un ministro. Y tú, como ministro de Industria, deberías saber cuáles son las consecuencias. Ten el auto del fiscal general. El inminente lanzamiento de la red neuronal colectiva se cancelará y se te someterá a una investigación en profundidad. ¿He sido lo bastante claro, camarada Sechenov? Camarada Molotov, ¿te importaría que hablásemos en privado? ¿De verdad crees que va a cambiar algo? Está bien. Nos vemos en este lugar dentro de 15 minutos. Mikael, ven a la plataforma de aterrizaje. Enseguida, señor. Con permiso. Adelante, vete. ¿No tienes prisa por ir a ver a tu amo? Parece que Sponhausen se muere de ganas. ¿Va algo mal, Mayor? Mayor, te he hecho una pregunta. Cierra la puerta. ¿Qué ocurre? ¡He dicho que cierres la puerta! ¿Estamos ahora? Todo está parado. ¿Puede ser la mente de C3? Porque recordemos que él tenía pérdida de memoria por un accidente. Ay, qué fase más rara. Hay manzanas por todos lados. A ver, no. Si esta fase pretende que yo coja todas las manzanas,
paso. Seguramente te darán algo. Algún logro o alguna tontería así. No, no, no. Sí, tiene pinta de ser la mente de C3. Esto parece una guerra, pero una guerra muy rara. Una guerra mezclada con... no sé, con ideas locas. Búscame. Ay, no me digas que al final del juego C3 va... no, por ahí no. Va a ser... va a estar dormido o va a estar en coma o algo así. Y todo lo del juego es falso. Todo el rollo de los robots es mentira. ¡Ah! C3, ¿estás vivo? Supongo que sí. Camarada Sechenov, los miembros de la comisión están muertos. El cadáver de Molotov está aquí. ¿Qué hay de los demás? ¿Cuántos vinieron con él? Unos 15. Puede que algunos hayan sobrevivido. Búscalos. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho todo esto? Entrarían los robots. Tuviste suerte de salir indemne. Camarada Sechenov, todos los miembros de la comisión están muertos. Todos. Eso es trágico, pero no cambia nada. Hay que activar Collective de todas formas. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con el miembro del Politburo muerto? No tenemos muchas más opciones. Derecha, encárgate. Mikael, ve a la emisora de radio y comprueba que la energía de la línea gubernamental esté cortada. Date prisa. Sí, señor, pero el Kremlin esperará noticias del camarada Molotov. Informaré personalmente al Politburo de esta tragedia. Rápido, Mikael, no tenemos tiempo. Izquierda, ayúdala. ¿Cómo lo llevas, chico? Fatal. He vuelto a fallarte. Esto es demasiado. Es demasiado para todos. Qué incidente tan terrible.
Vale, son llaves lo que ha sacado de dentro, ¿eh? Que no sabía lo que era. Son llaves. Las llaves que activan... Sí, seguramente. No sé lo que están activando. Un robot nuevo. Hacer una copia. Es una copia, me da a mí. Esto es como en la invasión de los ultracuerpos, que hacen copias de la gente. ¿Qué ha sido eso? Un homenaje al difunto. Pues no. Camarada Zhechenov, tenemos un problema. La central está emitiendo. Alguien intenta enviar información a Occidente. ¿Quién podría ser el responsable? Solo hay dos personas capaces de hacerlo, Petrov y tú. Petrov está muerto. Vi su cuerpo. ¿Solo su cuerpo? No, no está muerto. Petrov es, ante todo, una cabeza. Estaba muerto. ¿Cómo es posible? Filatova. Si tu cómplice es una neurocirujana de la talla de la doctora Filatova, todo es posible. ¿Has rastreado la señal? Petrov oculta su identificador, pero seguro que está en uno de los centros científicos. ¿Has oído eso, chico? Me toca. Ve a buscarlo. De inmediato. A mí me parece muy raro que para destruir un cuerpo hayan hecho, Charles, tanta ceremonia y tanto rollo. ¿Qué pasó ahí abajo? ¿Qué estás preguntando exactamente? ¿Qué era aquel monstruo de polímero rojo? Yo creo que sí que están haciendo copias o algo así. ¿Aquel monstruo de polímero rojo? Era un almacén de datos neuropoliméricos. ¿Un almacén de datos? ¿Y qué almacena? ¿Cadáveres? El jefe dijo que era un homenaje al difunto. ¿Qué tiene que ver eso con datos? Tendrás que preguntárselo al doctor Zhechenov en persona. Lo único que puedo decir es que el profesor Sájarov murió así. Esto es una puta locura. Estaba convencido de que el polímero era inofensivo. ¿Quién mató a los de la comisión gubernamental? ¿Y cómo sobreviví? Lo siento, no puedo ayudarte. Perdiste el conocimiento de repente, como si te hubieran golpeado por la espalda. Yo también quedé inutilizado. Ay, me vale. Encuentra a Petrov y vuelve a Chelomei lo antes posible. Será lo mejor para todos. Charles, ¿por qué aquel monstruo, ya sabes, el ser de polímero rojo, el almacén de datos, por qué parecía una persona? Fue idea del doctor Zhechenov, para que pudiera moverse solo. ¿Y para qué iba a querer ir andando por ahí un almacén de datos? ¿Para huir y perderse con un montón de información importante? No huirá. Es tan leal al doctor Zhechenov como las gemelas bailarinas. Cuando sale al mundo exterior, siempre se queda cerca de Zhechenov como medida de seguridad extra. ¿Seguridad? ¿Entonces puede atacar a la gente? ¿Tú qué crees, camarada mayor?
¿Para qué necesitaría moverse sola una sustancia neuropolimérica capaz de disolver a una persona en cuestión de segundos? Me cago en el copón. ¿Estás diciendo que el hombre de gelatina puede acercarse con sigilo a alguien y matarlo al instante sin dejar rastro? Me recuerda a cierta persona que murió en misteriosas circunstancias y sin testigos, después de resbalar y caerse en una bañera. Cabrones carbonizados. Sí, da que pensar. Vale, no sé si antes de irme podría probar alguna de las zonas de prueba. Oye, Charles, ¿entonces cuando el doctor Sechenov manda a las gemelas de misión a otro sitio con, por ejemplo, Stockhausen, ¿lo protege ese monstruo rojo? Tiene sentido. El camarada Stockhausen es incapaz de llegar solo a su destino en una instalación repleta de robots hostiles, y Sechenov jamás se arriesgaría a quedarse sin protección. ¿Por qué? Es un héroe de la Unión Soviética. Le cae bien a todo el mundo. ¿Por qué querrían hacerle daño? Buena pregunta, camarada mayor. ¿Crees que en el Kremlin hay quienes le tienen envidia y quieren librarse de él? Es más probable que simplemente quieran controlar Kolektiv. Si dominas el mundo, no es tan raro que alguien quiera quitarte el trono. Gente poderosa. Preferiría que el Dr. Sechenov fuese el secretario general de Kolektiv antes que ninguna otra persona. ¿El secretario general? ¿Eso es lo que crees que será? Por supuesto. ¿Qué iba a ser si no? Espero que tengas razón. Charles, ¿cómo va a enviar el mamón de Petrov información a Occidente? La instalación está cerrada. Petrov no puede transferir nada a nadie directamente o ya lo habría hecho. Por eso intenta piratear la central de control de Kolektiv. ¿Te refieres a esa bola grande de cojones que flota en el cielo? Eso implica que Petrov está cerca. Eso creo. El protocolo de emergencia ha bloqueado la mayoría de las comunicaciones entre la instalación 3826 y el mundo exterior. Este bloqueo no se puede saltar. Haría falta una academia entera, como la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿qué intenta conseguir? Como sin duda ya habrás observado, hay un canal de comunicaciones conectado al mundo exterior que no está sujeto al protocolo de emergencia. La línea secreta del gobierno. Exacto. Es el canal que usa el Dr. Sechenov para contactar con el Kremlin. Nadie más tiene acceso. Ya. Nadie excepto Yaya Sina. ¿Qué tramará Petrov? Creo que está intentando engañar a la central haciéndose pasar por el Dr. Sechenov. ¡Qué hijo de puta! Vale, aquí dentro hay alguien. O algún robot, algo hay ahí dentro. ¿Puedo utilizar esta cámara para intentar abrir? Esto será una puerta, no lo sé. Vale, a ver, esta cámara... Exacto, eso es una puerta. Y ahí es donde se entra a la zona de prueba 6. Ah, lo hice tarde.
Ah, otra mazmorra. Es una zona de pruebas, Mayor. Aquí habrá armas. Ah, zona de pruebas, mazmorra, viene a ser lo mismo. Vamos a pillar el material y largarnos. Sí, justo. Guardando datos. Vale, esto no se puede abrir. También. Los sueños y aspiraciones de los científicos de la instalación 3826 no conocen límites. Los audaces eruditos soviéticos se preguntan: ¿cómo puedo hacer que la vida de los ciudadanos soviéticos en el espacio sea lo más cómoda posible? ¿Cuáles son los factores esenciales para que las condiciones de su estancia fuera de la atmósfera terrestre sean indistinguibles de aquellas a las que están acostumbrados? Aquí, en la zona de pruebas número 6, se puede observar uno de esos experimentos. ¿Es posible que las futuras generaciones de cosmonautas vean películas en gravedad cero? La respuesta es: para los ciudadanos soviéticos, nada es imposible. Ahí hay un hueco, un agujero en la pared. Así que tendré que llegar hasta ahí de alguna manera.
Vale, tengo que encontrar uno que me permita llegar hasta este lado. No, pero ahora mismo no. Ahí hay una puerta y se puede abrir. Vale, ¿cómo puedo llegar a esa puerta? Claro, pero está por el otro lado. Ahí está, esa es la puerta que quiero abrir. Y ahora este que está aquí, tiene que haber una manera de que pueda subirme hasta aquí arriba y saltar. ¿Cuál de ellos? Este de aquí me va a permitir llegar arriba, ¿no? Sí. Pero claro, ahora tiene que coincidir. Tiene que coincidir con que la puerta esté aquí. Hay que darle uno más. A ver, sí. Ahora sí. No, pero está por el otro lado, claro. Está por el otro lado. Primero tendría que abrirlo. Puedo girarlo, ¿por qué? Ah, se había atascado. Vale, creo que ahora lo puedo abrir. Porque ahora está en el suelo. Y lo podré abrir desde aquí, ¿no? Y ahora tengo que volver a hacer lo mismo. A dejarlo los dos alineados. Si este está abajo, este también tiene que estar igual. Creo que es ahí. No, hay que darle uno más. A
Ahora sí. Pues no, me equivoqué. Era una menos. Ah, acabo de ver un fallo del juego. La cerradura está flotando. Ahí está la cerradura flotando y está atravesando todas las puertas. A ver. La cerradura está ahí flotando. No, creo que es uno más. Bueno, era otro más. Ahora creo que sí, ahora coincide, sí. Ahora ya está abierto y coincide con que la puerta está ahí abierta. Y esto era lo que estaba flotando y atravesaba todo. Vale, y ahora podemos llegar hasta ahí. Vale, tenemos aquí algo, la pared rota, pero es que además tenemos una puerta ahí. ¿Por qué no me da objetos? No me está dando nada. Sigue habiendo objetos flotando ahí. Vale, esto tendría que mejorarlo mucho, ¿eh? Esto pasa mucho en el juego. Sigue marcado como que hay objetos dentro, pero no los hay. Entonces ahora tenemos dos salidas. Esta. Y a lo mejor se abre por el otro lado. Entonces la salida es la pared rota. Nada. Vale, espero que los objetos importantes sí que los pueda recoger. Acceso permitido. A ver.
¿Qué puedo mejorar? Matar a un enemigo recupera energía. ¿Y en empuñadura? Ah, tengo una empuñadura. Aumento de velocidad de ataque, sí. Esto sí. Aceleración de ataque especial, aumento de velocidad de ataque otra vez. Y aumento de bonificación de energía. Al aceptar un golpe el P3 no puede ser derribado por un ataque enemigo. Eso me pasa mucho también, así que... Vale, no puedo... Aumento del daño de alentar. Sí, elemental, pues sí. Reducción del consumo de ranura para cartuchos. Aceleración de preparación de ranura para cartucho. Y ya está. ¿Qué va a ser, mayor? Bueno. ¿Arm? A ver cuánto. 235. Energía del personaje. Yo quería algo. Esto. 239 por 4. Lo voy a dejar. Vale, ahora hay que saber cuál es la salida. ¿Tenemos esta o la de arriba? ¿Ese no es el camarada Calbotín? Sí. ¿Cómo ha apagado? ¿Algo va mal? ¿Qué va? Es que me siento como si hubiera tenido un mal sueño o algo y él apareciese. Espabila. Hace tiempo que no duermes, mayor. Me siento como si estuviese dormido y tuviese una pesadilla. No es una pesadilla, es un espejismo. Munición de PM. Cargador ampliado. Vale, entonces ya tengo el primero. Ay, no me lo muestra. Pero bueno, sí, te lo dice aquí. El primero es un cargador ampliado para la PM. El segundo es el colimador para la Kalashnikov. Golpe machacador para la bola de nieve. Y emisor electromagnético para el electro. Lo malo es que no estoy usando esas armas ya. Esta turbina sirve tanto de instalación. Así que esto es por... solo por... por llevarme las cosas, nada más. Ah, esto me lo han cerrado. ¿Y ahora por dónde? Ah, por aquí. Salida.
Aquí hay una cerradura. Ah, mira. Y esto es el colimador de la Kalashnikov. Es este. Vale, aquí lo marcan como bronce, plata y oro. O sea, estos son los más importantes, los que me quedan, claro. Cada vez es más difícil. Ah, pues no, no es una cerradura. Parecía. Vale, tenemos esto. El Departamento de Planificación de la Zona de Pruebas número 6 es responsable de 1. Obtención y mantenimiento de soluciones para la construcción de futuros talleres de pruebas. 2. Producción de diseños arquitectónicos para la reconstrucción, reparación y construcción de nuevas edificaciones. 3. Establecimiento de presupuestos y especificaciones de diseño para trabajos de construcción. Y 4. Redacción de plan. Selecciona el procedimiento deseado. Vale, yo creo que ahora sí puedo encontrar, a ver, energía del personaje. Sí. Aumento del ritmo de regeneración de energía. Esto sí me interesa. Y ya los tengo todos. Los de energía de personaje están todos. Falta los del personaje. Y el zap, que lo uso mucho. Y el escudo después, que también lo uso de vez en cuando. Guardando datos. Zaych. Zaych. ¿Где ты? Съешь моё яблочко. Dibujos antiguos, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Hay una cerradura por el otro lado. Por aquí se puede subir. Ahí están bien. Y el verde es también. El que está mal es el amarillo. A ver cómo lo saco de ahí. Ese amarillo está bien. Y ahora tengo que preparar estos dos. Van así. Las cerraduras, ¿eh? Vale, a ver. Primero tendría que saber a dónde hay que llegar.
A ver, ¿esto qué hace? Vale, este gira. Este que está aquí. ¿Y este qué hace? No veo que haga nada. Ahí hay una tubería. Ah, mira lo que hace. Vale, ¿de qué me sirve tener ahí una tubería? Para subirme. Vale, desde aquí me puedo subir hasta arriba, pero creo que arriba está cerrado. No se agarra. Vale, ¿y si la tubería estuviera por este lado? A lo mejor es eso. No, a ver, voy a probar. Venga, hombre, antes lo hiciste y ahora no. Me podría bajar y estaría en este lado. No sé si hay algo por aquí. No me digas que hay más. Uf, esto se complica muchísimo. Sobre todo porque no sé a dónde tengo que llegar. A ver, ¿este qué hace? Vale, lo gira para este lado. ¿Y este? Este gira. Gira el de abajo. Tengo que llegar hasta ahí. Y encima al otro lado hay más. ¡Qué locura!
Ese en horizontal no me sirve. Vale, así. Así me serviría la tubería que está allí. Pero ¿y ahora qué? Haciendo bien. No, no me sirve. Sí. Ah, pero ya estuve aquí. Ni siquiera sé a dónde tengo que llegar. ¿Hasta aquí? Tengo que llegar hasta ahí arriba. Y no sube uno más. Ah, creía que podía subir arriba, pero no se puede. No se puede. Y aquí no se va a subir tampoco. Tiene que haber uno que me permita subir y saltar al otro lado. Aquí subiendo por la tubería y saltando desde arriba tampoco, ¿verdad?
no llega, pero casi. Es aquí donde quiero llegar. Llega. Ah, sí llega. Vale. Que no te sorprenda encontrarte armamento moderno en plena zona de pruebas civiles. La ciencia y la guerra siempre han ido de la mano. ¿Es lo que te hace pensar tu programación? Digamos que es lo que creo. Incluso los dibujos animados que tanto te gustan se crearon como un revolucionario método para recabar información. Por lamentable que parezca, la guerra es el motor del progreso. No sé cómo puede llegar a creer algo, un guante con IA. Por mi parte, yo estoy a tope con la paz. Y con los dibujos animados. Vale, una de las de oro. La electroresistencia frente a, no lo he dicho. Y bola de nieve, taladro. Esto me lo dice aquí, ¿no? Aquí pone golpe machacador. No dice taladro en ningún sitio. Y ya he terminado. Esta zona está terminada. Guardando datos.